Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista de Todo Deportes a través de prensalibre.com. Estamos en vivo y en directo desde la redacción de Prensa Libre en la zona 1 de la ciudad capital. Como todos los lunes, nos acompañan los protagonistas que son noticia en el deporte guatemalteco. Y hoy nos acompaña Gastón Puerari, del equipo de Municipal, que ha sido figura en los últimos partidos y pues que ha sido de los extranjeros más tratables que ha traído Municipal para este campeonato. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. La verdad, tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Qué tal el calor? Hoy la verdad está bravo, hay poco aire y se vive un poquito, se siente un poquito pesado. Bueno, ¿y qué tal el partido ayer? ¿Cómo se amanece hoy? 3-2, partido diferente, dos tiempos, último minuto y Oliva que sacó la casta ahí. Sí, un partido que vos decís son lo más lindo de ganar, pues se gana en el último minuto, que más lo disfrutás, pero yo creo que sí, como vos decís, fueron dos tiempos diferentes, donde el primero fuimos totalmente superior y con un gran fútbol y pudimos haber hecho más diferencia, y el segundo, como fue todo lo contrario, fue difícil, la verdad. Gastón, ¿y cómo te has sentido? ¿Se te ha visto, personalmente lo digo, de menos a más, que poco a poco te acoplaste, y pues después del clásico, bueno, ya habías tenido una serie de partidos que venías 8 goles en el torneo? Y me tuve que acoplar a lo que quería Machaín, al equipo. Yo creo que llegué, no hice pretemporada con el equipo, que es muy importante, y después me tuve que acoplar de partido a partido, y cuanto antes pudiera estar mejor, así es. ¿Te costó mucho físicamente? Me costó, sí, porque yo creo que la pretemporada para un jugador es clave, pero la seguilla partido acá se juega muy seguido, y eso yo creo que fue algo positivo para uno que para agarrar ritmo más rápido. Y eso puede ser pues, bueno y malo a veces, porque o te puede comer las piernas porque estás jugando mucho y no te preparaste físicamente, o ¿cómo lo has hecho para manejarlo? ¿Haces un trabajo de gimnasio aparte? El mayor entrenamiento es el partido oficial, o sea que más que eso no vas a encontrar ni corriendo, ni gimnasio, ni nada, pero por eso vos tenés que llegar al 100% al partido, y eso es lo que te da todo para seguir estando bien o más o menos. ¿Y el fútbol de Guatemala cómo te ha venido? ¿Te ha venido bien? ¿Es lo que esperabas? La verdad que me ha gustado porque se intenta jugar muy bien al fútbol. Por supuesto que hay momentos, como en toda liga, hay momentos que hay que pegarle para adelante porque el rival te tiene ahí, y bueno, pero la verdad que contento con el equipo, más que nada, que es el que propone buen fútbol y por momentos se ve muy bueno. ¿Te ha gustado la liga de Guatemala? ¿Te ha gustado las canchas que has visitado? Hay canchas muy lindas, yo creo que nuestra es muy linda, es pesada, pero es muy bueno. El Mateo Flores es muy bueno. Y después tenés canchas difíciles también por la altura, por el clima, por el cancha sintética, que son muy difíciles los horarios que se juegan, pero es lo que todo el equipo tiene que ir, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo, ir y dar lo mejor en todas las canchas. Esa de Malacatán es duro, ese caucho caliente al mediodía. No me tocó ir, pero mis compañeros me comentaban que es casi imposible jugar ahí, sí, la verdad. ¿Y la que más te ha gustado, cuál ha sido de las del interior? La de Cobán. ¿Te gusta mucho Cobán? La de Cobán me gustó porque tiene eso que no se ve mucho, que la tribuna es una montaña, es decir, son cosas que no se ven mucho, pero es hermoso, la verdad, toda la gente ahí arriba. La verdad se vivió algo, un espectáculo muy lindo cuando fuimos a jugar. Gastón, y la gente se mete con ustedes en el sentido de decir, bueno, ahí viene Puerari, te saludan en la calle, ya la gente te conoce más. ¿Cómo es la vida de Gastón Puerari? Yo no soy muy de estar en salir a la calle, pero no por miedo a eso de la gente, sino porque yo soy de aprontar un mate y quedarme en mi casa, o disfrutar de un parquecito con mis hijos. Pero si salgo y me saludan, lo que sea, no tengo ningún problema en sacar una foto, lo que sea. Me encanta. ¿Ah, sí? Sí, no tengo problema. O sea, vos sos un tipo familiar, te gusta el cine, te gustan las películas. Me gusta todo lo que hace la gente normal, así mismo me gusta. Sí. ¿Y los nenes qué tal? Bueno, bien, uno en la escuela, la otra aprendiendo del hermano, y hay que enseñarle de a poco a ser buenas personas. ¿Y un día normal después del entrenamiento, casa totalmente? Sí, descansar. Yo creo que el descanso y la buena alimentación es lo principal de un deportista, pero no hay que dejar de lado que la familia también tiene que disfrutar, y por eso cuando uno llega a casa se saca el chip de deportista y tiene que atender a la familia.
Y te pregunto todo esto porque la gente te ve en el estadio, la gente te ve de corto y la gente dice, bueno, Gastón, algunos te ven cada 8 días, algunas veces visitan los entrenamientos. Y pues la gente quiere conocer un poco más de Gastón Pueyrari. En el papel y la tinta, ¿cómo ves el campeonato? Faltan 2 jornadas, es un cierre de película, 3 puntos de liderato. Yo creo que se va a cerrar un muy lindo campeonato, faltando 2 fechas, como decís. Estamos a 3 puntos de la punta, pero yo creo que estamos muy cerca del objetivo principal, que es clasificar, antes que nada. Para eso nos falta un poquito todavía, así que hay que seguir trabajando, convencido de lo que estamos haciendo. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, se ve reflejado en las posiciones. Y hay que seguir, terminar este torneo, clasificar y después pensar ya de lleno en lo que venga. ¿A qué le apunta Municipal en este momento? ¿Primer lugar o asegurar primero y segundo para ir a una semifinal directo? Y yo creo que primero la clasificación y después lo más alto posible que clasifique es mejor. Seguro. Y aparte, Gastón, Municipal es un equipo que ha sido muy regular a veces en los primeros tiempos y los segundos como que le cuesta un poco. ¿Qué le sucede a Municipal? Una linda pregunta. Yo también me la hago seguido porque... ¿Ah, sí? Porque tenemos primeros tiempos que somos un equipo y parece que el segundo tiempo somos otro. Yo creo que es debido también a que damos mucho esfuerzo y dejamos todo en la cancha el primer tiempo para sacar resultados. Ya nos pasó con Comunicaciones de ir 2 veces abajo y sacar fuerza de donde no teníamos y empatarlo. Y yo creo que dejamos todo el resto y el segundo como que no digamos, en débil. ¿Se sufrió mucho en el clásico, crees, el segundo tiempo? Y se sufrió un poco, no mucho. Porque la verdad el partido era parejo el segundo tiempo. El primero yo creo que ellos se encuentran con 2 goles de otro partido, 2 golazos. Y siempre tuvimos en desventaja, pero yo creo que ese partido, si nosotros lográbamos estar un gol arriba en un tiempo, yo creo que lo ganamos bien. Y el de ayer, Municipal, ayer le vi a Municipal uno de los mejores primeros tiempos que no le miraba hace mucho rato y tal vez del torneo uno de los mejores tiempos que le he visto. Muchas oportunidades de gol, 2 pelotas al palo. O sea, Municipal ayer fue otro equipo. Yo creo también que fue lo mejor de un tiempo que hemos tenido, porque generamos chance, jugamos bien, hicimos goles, hicimos casi todo bien. Nos faltó ese segundo tiempo seguir con la misma actitud, pero el calor estaba fuerte, la entrega que hicimos, el desgaste que hicimos el primer tiempo fue bastante y nos faltó estar un poquito más tranquilo con ese resultado 2-0. Seguro. Si te parece, Gastón, hacemos una pausa y regresamos @tododeportes_PL para que usted, si usted le quiere hacer una pregunta a Gastón Pueyrari del equipo de Municipal, ¿te dicen algún apodo, Gastón, o algo? Tony. Tony. Sí. Si le quiere hacer una pregunta a Tony Pueyrari, pues usted @tododeportes_PL o en el Facebook de Prensa Libre y de Todo Deportes, abiertos a cualquier pregunta. Pausa y volvemos. Usted está en la entrevista de Todo Deportes. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Estamos de regreso en la entrevista de Todo Deportes con Gastón Pueyrari. Tony, ¿quién te puso Tony? Desde chico en la escuela, no sé, un vecino, no sé por qué me puso Tony. Quedó Gastoni, Tony, tal vez. Puede ser, no sé. Nunca le pregunté tampoco. Quedó Tony, a mí allá no, ni me conocen por Gastón, me conocen por Tony. Allá Tony. En mi pueblo, ¿no? Allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es tu pueblo, Gastón? Casa Blanca. ¿Y qué tal Casa Blanca? De un pueblito de 1000 personas. ¿Ah, sí? Es sí, pequeñito. Chiquitito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de muchas tradiciones? ¿Cómo son las tradiciones? No, el asado, ¿Ah, sí? Jugar a la pelota descalzo, hacer los arquitos con ladrillo, entre 2 árboles. Cualquier espina, cosa todo, sirve de una pelota para jugar, ¿verdad? Cualquier cosa. ¿Y para el asado bien? El asado tenemos... Lo que pasa es que estar afuera... Te chocás con las vacas y cosas, entonces es común, el asado es...
Tengo una pregunta de eso de las vacas que me platicaban. Solo voy a las redes sociales, si te parece, dice Henry López. Vamos, muchachos, yo soy puro rojo, 100%. Es otro Henry López, no es tu compañero. Dice Yer de León, un saludo a Gastón, ánimo, que siga anotando golazos. ¿Cómo vio el gol de Altán? ¿Te gustó el gol de Altán? Golazo. Aparte se lo merece Pedrito por cómo entrena, cómo es de humilde y se merece que se le dé esa oportunidad y esa gana que tiene de mejorar cada día, te escucha y yo creo que va a ser una de las figuras dentro de unos años. ¿Es de los que se acerca y te pregunta, mira, cómo me puedo parar mejor? O... Sí, sí, no es tanto de preguntar, sino que él espera que vos le digas algo. Sí, él, te das cuenta que él viene, viste, es un pibe fantástico que le encanta esa... Aparte de jugador, lo demuestra cada vez que entra, es un jugadorazo. Se nota que se divierte, se ríe. Si la pelota la pierde, igual se ríe, lo disfruta. No, sí, en el entrenamiento otro día me decía, vos, si hacemos un gol, vamos a festejar así como lo festejó. Le digo, bueno, hace el gol y lo festejamos así, le digo. ¿Y por eso fue el festejo? ¿Significa algo el baile? No, porque yo en los entrenamientos, cada gol que hago, para bromear con un arquero ahí que se enoja cuando hacemos un gol. ¿A quién se enoja? ¿Mota? No, Nico Hagen. Nico Hagen, sí. Se enoja. Le hacemos así con el Pedrito. Se nota que hay mucha buena vibra en el equipo. ¿El camerino cómo está? Muy bien, yo creo que está tranquilo. Es un equipo que está convencido de lo que quiere, de a dónde apunta y por eso sigue el camino que ha seguido desde el principio del torneo hasta ahora. Bueno, y lo que iba a preguntarte antes de ser futbolista, contanos un poquito esa historia de qué hacía Gastón Ferrari. De los 17 años hasta los 23 que me surgió la oportunidad de hacer fútbol profesional. Trabajaba en un... ¿Cómo se dice? En un rastro, se dice aquí en Guatemala. Ahí mismo. Sí, echaba leña en una caldera, el fuego. Y ¿ah, sí? Echaba leña, tronco, ahí. Por eso tengo la cintura. Por eso el movimiento de cintura te cuesta a veces. Me mata. ¿Y cómo, de los 23 años todavía, trabajando así, todavía el fútbol te da una oportunidad de dedicarte a esto? No sé. Ni yo lo sé porque uno de los 23... Pero yo no tampoco es algo que soñaba. Con jugar fútbol profesional ni en Uruguay, en Montevideo, no. Yo ¿no? jugaba los domingos con un club que jugaba, pero tampoco a veces ni iba a jugar porque o estaba de asado, preferí ir al asado y no iba a jugar. Pero no, me importaba más estudiar y estar en mi trabajo que no tomaba como un... O sea, ¿no hiciste fuerzas básicas? No. ¿Y te arrepentís de algo, de no haber hecho fuerzas básicas o algo? ¿Crees que te hizo falta algo? Sí, por supuesto. Uno, yo creo que hubiese aprendido mucho más y hubiese... capaz que otras cosas, capaz que físicamente estaría mejor, pero no me arrepiento porque disfruto cada momento que me toca vivir y yo creo que hoy es un buen momento que disfruto junto a mi familia y yo creo que es algo que capaz que ni soñé nunca. Seguro, porque es un caso totalmente atípico. Con 23 años empezar a jugar y, por ejemplo, haber jugado en México con Atlas, que aunque fue un breve lapso, pero estuviste en Ecuador y ahora estás en Guatemala. O sea, son cosas inesperadas totalmente. Sí, son cosas que a veces yo mismo me pongo a pensar y digo, o miro fotos y digo, qué locura todo. Yo siempre decía de chico, nunca me iba a subir un avión, nada, porque digo, me tengo terror, ¿no? Ni ¿No cerca. Te gustan los aviones? Bueno, ahora ya está, porque ya como que el tiempo me da ya es común, pero desde chico yo nunca... Ir a Montevideo, a la capital, hasta los 20 años creo que nunca fui, y era como, wow. Imagínate subir un avión, tenía un susto. Que ¿Estás muy lejos de la capital? 5 horas. Ah, es como ir de aquí a Quetzaltenango un poco más o menos. No es una locura, digamos, lejos, pero para uno que es del interior, porque la ciudad del interior es 15 minutos más, y a nosotros nos costaba mucho, ¿viste? Ir a la capital nomás, Paysandú, el ajá. Interior era difícil, ¿sí? Imagínate, a la capital de Montevideo era... Sí, larguísimo. Sí. ¿Y tu familia cómo era, Gastón? Mi familia no cambió nada porque el único que salí yo... A recorrer el mundo fui yo, porque lo dematan todo allá en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, trabajan allá, en el frigorífico, mi hermano en el rastro. Ese. ¿Ah, sí? ¿En el rastro sigue tirando leña? Sí. No, mi hermano trabaja en otro lugar. Pero en otro lugar. Sigue trabajando ahí, viviendo ahí en el pueblo. Y me esperan cada vez que voy con algún asado. ¿Ah, sí? ¿Y tus papás? No, mi papá contento, pero queriendo cada momento que me vuelva. Seguro, porque no va a ser fácil. Y todo esto ha pasado en 7 años, porque eso fue a los 23, tenés 30 años cumplidos, sí. O sea, son 7 años de locura. 7 años de locura, de aquí para allá y de todos lados, viviendo cosas que,
que nunca me imaginé, pero bueno, hay que, por eso te digo, disfrutando cada momento que es único. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en estos 7 años? Mis hijos. ¿Ah, sí? Sí, el nacimiento de mis hijos no se compara con nada, pero después cosas en el fútbol, cosas hermosas, de todo, ¿no? De salvar descensos, de entrar a copas internacionales, de todo, la verdad que de todo. ¿Tus dos hijos son uruguayos? ¿Nacieron en Uruguay o en algún país donde te tocó estar? Sí, los dos uruguayos. Qué bueno, pues Gastón, de verdad que es una historia sorprendente, honestamente, porque, como digo, no es normal. ¿Y te gusta compartir cuestiones de tu país en Guatemala? Por ejemplo, ¿tenés alguna tradición uruguaya que querrás en Guatemala, que no la dejes? Por ejemplo, el mate, que era lo que platicábamos. Hay algunos compañeros que se acercan y prueban el mate. ¿Ah, sí? Sí. No es de mucho agrado porque es medio amargo, ¿viste? Y están acostumbrados al café, que es dulce. Sí. Pero hay un par que se animan a probar. ¿Y quién es el que más prueba? Y yo concentro con Jaime Ala, ¿viste? Y Jaime a rato le dice, dame un mate. Ah, bueno. ¿Con él compartís habitación cuando les toca? Sí, con el Jaime. Sí, porque en Paraguay es el tereré y, por ejemplo, yo no sé en Uruguay, pero en Paraguay, por ejemplo, alguien vino y comió aguacate. Aquí en Guatemala el aguacate se come con sal y con limón y en Paraguay lo usan como un postre, por ejemplo. En Uruguay... No sé qué es el aguacate. ¿El aguacate? El verde. Es el verde, exacto. Ah, no. Soy muy fan del aguacate. ¿Ah, no? No. ¿Y el asado, entonces, con qué lo acompañan? Ah, con ensalada, con... ¿Pan? Sí, pan siempre. Pero acá se come diferente porque es como que está el asado y el pan. Nosotros más que acompañamos ensaladas, diferentes ensaladas y la carne. Bueno, pues Gastón, gracias por compartir tu historia. Gracias por compartir tantas cosas aquí en prensalibre.com. Pues se vienen ya 2 partidos fundamentales. Pues ya nos contaste a lo que Municipal apunta. ¿Estamos viendo la mejor versión de Gastón Parari? Y yo espero que vengan mejores versiones de Gastón Parari. Por eso hay que seguir, esto no ha terminado y hay que seguir, ojalá y vengan mejores partidos. ¿Y el descenso cómo lo ves? La opinión de Gastón Parari, está Malacateco, está Universidad y está Cobán. Desciende el último, que en este momento es Universidad. La verdad que va a ser durísimo para los tres en estas últimas fechas porque se cruzan y aparte son equipos que dejan todo cuando juegan en cada partido y va a ser durísimo para cualquiera. Bueno, pues Gastón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchos éxitos, saludos a la familia y los asados, pues que sigan viniendo bien. Gracias. Muchas gracias. Y a usted, gracias también por haber estado con nosotros en la entrevista de Todo Deportes de Prensa Libre. Francisco Sánchez, estuvo Juan Pablo Corado, estuvo Jorge Valle, David Castillo, todos en la producción de este programa. Pásela usted muy bien. Recuerde que esta entrevista mañana en la edición de papel de Todo Deportes de Prensa Libre. Muy buenas tardes.